Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio de informativo EZDB Matutino, iniciando una semanita más, hoy lunes 16 de octubre, ya un día posterior a la quincena, a la primer quincena de este mes. No, es la segunda quincena ya de este mes, es la segunda del mes de octubre, y bueno, pues estamos iniciando con todo a través de este espacio de informativo EZDB Matutino, la información más relevante que se ha suscitado hasta este momento. Mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día, Daniel, y todo el auditorio, y gracias por iniciar la semana aquí con nosotros para platicar en torno a todo lo sucedido este fin de semana. Y hubo muchísima información, ¿no? Sí, no sí. Más de ferias, sino accidentes y de todo un poco. No, pues es que sigue el ámbito de la información, salvo que pues también la feria Milton no se quiere quedar atrás, ¿no? Con diferentes, también da información. Con diferentes sucesos que se han suscitado, pues andamos muy violentos, Milton. Hay que, de verdad, hay que relajarnos, hay que disfrutar de estas festividades, hay que hacerlo todo con medida y sobre todo pues llevársela tranquilo, la verdad, a veces siempre lo hemos dicho, por un mal golpe, Milton, se pueden suscitar muchas consecuencias, ¿no? Y lo hemos visto porque pues a través de videos, Milton, ha quedado captado que se han registrado algunos con actos de bronca. Uno de ellos, por ejemplo, fue el día del recorrido del toro de once de veterinaria. Uno, fueron como cinco pleitos. Uno se suscitó dentro del recorrido, eso fue en el centro histórico. Otro se suscitó allá en el... Fueron dos en el o recinto tres, ferial. En el recinto ferial. Sí. Fueron dos. El día de ayer, en el baile del Commander también, por ahí hubo un conato de bronca. Y bueno, pues se han estado suscitando algunas cuestiones, de verdad... pues hay que llevárselas muy tranquilos porque pues lo importante es disfrutar. Pues que ya también con las copas encima. No, pues es que ya fácil, también, ¿no? Ahí ya no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Pero sí hay que tratarse de relajar porque pues de verdad sí, cuando uno trae copas de más, Milton, pues desafortunadamente pierdes la noción, ¿no? Sí, y todo se te hace fácil. No, sí, no, a todo mundo se le puede hacer fácil ciertas cosas, pero de verdad lo decimos en esa parte de que a veces por un mal golpe no calculado, definitivamente sí puede uno pues tener una consecuencia pues severa, ¿no? Entonces pues hay que disfrutar, Milton, hay que llevársela tranquilones y pues ahí está parte de lo que se ha suscitado. Entonces pues vámonos a ir, Milton, con información. Vámonos a ir con algunas notas que tienen que ver pues con el tema de la materia policíaca. Antes de la materia policíaca, pues tenemos una información en la cual pues esto se suscitaba durante la tarde del día de ayer a través de esta nota que por acá nos comparte la página de Meteomex. Pues bueno, pues se comenta que hay una zona de baja presión, presenta alta probabilidad para desarrollarse un nuevo ciclón tropical, Milton, esto al sur de México. Durante la noche de este domingo, la baja presión fue catalogada como perturbación tropical número 90E, localizándose a cientos de kilómetros al sur de Guerrero, Oaxaca. Dicho sistema se está desplazando hacia el oeste, mientras su extensa circulación está impulsando el desarrollo de lluvias, tormentas en el occidente, centro y sur. Las condiciones ambientales son favorables para adquirir mayor organización y un ciclón tropical podría desarrollarse en los próximos días mientras impulsa lluvias dispersas en el occidente, centro y sur en los próximos días. La probabilidad de formación de un 60%, Milton, pues sería en las próximas 48 horas y un 90% en 7 días. Entonces hay que estar muy atentos con esta información.
Dice, el sistema en los próximos días podrá desplazarse próximamente hacia el noroeste, norte, por lo que se mantiene en estrecha vigilancia. Pues es que hay que estar muy atentos, Milton, porque por lo que estaba mirando ahí a través de alguna información que daban diferentes espacios en cuanto al tema de la meteorología, pues es casi la misma ubicación o cercas de la ubicación de la que se formó Lidia. el Idia, exactamente. Entonces, pues hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos ahí, y pues el 90% de este ciclón tropical sería en los próximos 7 días, que de hoy en 8, Milton, sería 23 de octubre, y sería el tema del desarrollo de los carros alegóricos aquí en nuestra ciudad. Pues hay que Hay que ver. ver si Hay que por ver si no va a segundo año estar. consecutivo un ciclón tropical, o sí, pues un ciclón o un huracán, pues interviene, ¿no? Ya en la parte final de la festividad religiosa. Sí, porque el año pasado no pasó, no sucedió nada. Nada más llovió durante la noche, un rato estuvo lloviendo y amaneció mal, pero así se la iban a aventar, y ya lo último, Se compuso el clima. el clima se acomodó, y bueno, pues eso fue lo que pasó. Pero bueno, vamos viendo a ver qué es lo que sucede. Pues vámonos ahora sí, Milton, a información de materia policíaca. ¿Qué tenemos en las primeras notas, Milton? Pues hablando de feria, muere un menor en un juego mecánico. Y esto, un menor de edad perdió la vida en Tapalpa tras fallar un juego mecánico. Los hechos ocurrieron en la localidad de La Lagunilla. Luego de que dos menores subieron a este juego, pero pues a la hora de estar funcionando hubo alguna falla mecánica, por lo cual uno de ellos salió del juego. Los dos salieron del juego cayendo al vacío. Menores de edad entre 13 y 14 años. Los menores fueron trasladados de urgencias al centro de salud de Tapalpa, lugar donde uno de ellos falleció al recibir atención médica. El segundo menor fue reportado como grave en su estado de salud, por lo que la Fiscalía del Estado ya investiga los hechos. Pues lamentable, lamentable, Milton, esta situación, pues con el tema de los juegos mecánicos, ¿verdad? ¿Sí? Por ahí, la verdad que siempre, pues se tiene que hacer una supervisión previa para que todo esté funcionando, pero pues bueno, ahora lamentable se suscitó esto aquí, pues muy cerquitas aquí del municipio. Pues bueno, vámonos a ir con más de la información. Y bueno, fíjense que en más de las noticias se lo llevó el tren. Elementos de Protección Civil y bomberos de Zapotiltic atendieron un accidente entre un vehículo y el tren. Esto ocurrió en el crucero conocido como Valar, resultando 3 personas lesionadas en estado regular. Y por lo que vemos, la imprudencia de nueva cuenta de quererle ganar El paso al tren. el paso al tren, Milton. Bueno, y hablando de imprudencias, cabalgata deja 6 lesionados. Durante el desenvolvimiento de la cabalgata nocturna, circulaba un caballo cuando empezó a retroceder, el cual provocó que golpeara a varios de los asistentes que presenciaban el contingente. Los hechos ocurrieron sobre la calle Ramón Corona, a las afueras del Templo del Sagrario. Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja para atender a 6 personas, de las cuales uno era menor de edad. Y una persona del sexo masculino fue trasladada a recibir atención médica a un hospital por una fractura de una de las piernas. En el lugar, Seguridad Pública tomó conocimiento del incidente. Bueno, pues ahí está parte de esta información. Y lo que platicábamos hace unos momentos antes de entrar al aire, el video que circula a través de redes sociales, pues es el video de un compañero, Milton, que estaba transmitiendo ahí justo en el punto. Dice que en ese momento estaba mirando hacia el frente. Él estaba transmitiendo y estaba mirando hacia el frente y se pudo percatar de que el caballo venía retrocediendo, en el cual si él estuviera volteando para otro lado, pues bueno, pues Lo él hubiera hubiera golpeado. sido, sí, lo hubiera golpeado, y lo hubiera golpeado de lleno porque era la única persona que estaba ahí parada en el punto. Las otras personas, por ahí también se manejó a través de las redes sociales de una imprudencia. A lo cual
hubo contestaciones de algunos de los usuarios en los cuales comentaban que también, pues obviamente la imprudencia era de las personas porque había gente sentada en el suelo y en un punto donde no era. Digo, no quiero demeritar nada, pero también a veces nosotros nos convertimos en juez y parte, ¿no? En estas Sí, cuestiones. Pues nada más los que estaban ahí saben exactamente, ¿sí?, lo que pasó. Y El otro asunto que siempre ha sido muy criticado de las cabalgatas es que van tomando. Eso es a lo que iba. Van tomando. Eso es a lo siempre. que iba. Entonces, en el video ya no se ve en buen estado el. Sí, no. Incluso lo dicen los mismos policías que ya no andaba en sus cinco Es que sentidos. También ese es el otro punto y ese es, o sea, el animal por más que uno lo quiere decir, no se va a poner agresivo nomás por nomás. Ahora, tanto ruido también se estresa. Exactamente. Entonces, la cuestión es de que pues la gente las ve, la gente lo ve, la gente les gusta el tema de las cabalgatas nocturnas, pero como tú dices, si se le combina el alcohol, pues ahí también uno como jinete va, te estás arriesgando a poner en riesgo la integridad del caballo y que el caballo pueda lesionar a los asistentes. Entonces, luego también otro que no se reportó mucho fue la caída de una muchacha. Ah, sí, esa fue en Reforma, uh-huh. Esa fue a la altura de, hay un costado del santuario. Hay un costado del santuario también, por ahí el caballo ya por se ahí, puso nervioso, se sí, hizo ahí, sí hizo una pues no sé, un movimiento no adecuado, el caballo pierde fuerza y cae la pues de hecho le cayó a un lado encima, le por cayó ahí la, una pierna, sí, de hecho la muchacha solamente por ahí fue una, al parecer creo que nada más fue una torcedura. Fue atendida por elementos de Cruz Roja, y bueno, pues no pasó a mayores, pero volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo también, y sobre todo también, bueno, no sé si se tenga alguna limitación, porque había mucho caballo. Imagínate un caballo que se llegue a descontrolar y descontrola a los demás también. Así es. ¿Sí? Y lo otro, que no les han quitado la mañana de que vayan tomando. Y es que siempre se dice, ese no deben ir tomando. Ese es el primer punto que van tomando. Y no lo disimulan porque llevan las cervezas. Y, el segundo punto también, Milton, de que si ya vas enfilado, o sea, si ya vas en una fila, si ya vas dentro de un contingente, también es importante estar cuidando de no estarte desorganizando, pues, porque yo veía muchos que en algunos cruces se salían, no sé si se salían al baño o no sé, pero había personas que llevaban su caballo que se ponían con el caballo a estar, cuando llegaba un punto en el que se paraban, estar así. A mí me tocó, por ejemplo, yo estaba ahí en Ocampo y Ramón Corona estaba haciendo una transmisión en vivo, y hay un cierto límite en el cual va el contingente, donde tú estás y donde están las personas que están viendo, y en dos ocasiones, estando un vehículo estacionado y habiendo muy poca reducción y viendo la persona que yo estaba ahí, que estaba transmitiendo, pues le valió corneta y me pasó por un lado del caballo, incluso uno rozándome con el codo, porque estaba con el celular, estábamos transmitiendo. Y eso es a lo que vamos, Milton, o sea, no miden también consecuencias, ellos piensan pasar por la gente con los caballos y eso también ellos no miden. Sí, pues, ellos piensan que llevan el caballo controlado, pues sí, a lo mejor sí, pero no deberían también de tener esa desorganización, que ya eso ya fue al último, ya había un grupo que ya casi iba al final de la cabalgata, que iba haciendo pues que llevaba una desorganización, porque el caballo iba hacia adelante, luego se regresaban, luego bueno, sin fin de cosas hacían ahí con el caballo. Entonces, la verdad ahí sí hay que cuidar mucho eso, porque pues principalmente van muchas familias y van muchos niños a ver, pues es un animal pues muy ¿cómo muy lo vistoso, puede ser? ¿No? Pues muy vistoso, muy llamativo, sobre todo pues por las diferentes estilos que lleva el caballo. Entonces, la verdad sí es un atractivo, pues, pero como tú dices, pues el problema ahí siempre ha sido el que alcohol. Van tomando. Sí, siempre ha sido el alcohol, y bueno.
Vamos a ver si el próximo año se hace algo al respecto. No, y el 23, que también acostumbran. Y el 23, a sí. Aunque te voy a ser muy franco, ya el 23 ya es más la participación de la charrería, pues, de las charrerías. Sí, que son. Pero también. Pero sí hay uno que otro que sí va, y eso de alguna manera sí te descontrola. Aunque la autoridad eclesiástica ha reducido, porque te acuerdas antes el montonal de caballos que había que llevaban también. Parecía otra cabalgata. Sí, pero también ahí creo que por esa parte la autoridad eclesiástica ha hecho un papel pues importante, porque sí ha reducido la participación de los charros, tanto en el reparto de décimas como en los carros alegóricos. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Perfecto. Por acá tenemos algunos de los mensajes. Milton dice: esas cabalgatas que las hagan en las brechas o en los alrededores de Ranchotlán o para el Nevado, etcétera, sobran lugares. Dice: aviéntenles un Hulk o R15 y el caballo avienta al jinete. Pues sí, es que también sí. A veces se avientan cohetes en algunas zonas. ¿Eh? Y reparan, la música muy ruidosa. Sobre todo con el estrés. Con el de Colima hay una cabalgata que hacen, pero es una cabalgata que no entra dentro de la Feria de Todos los Santos. Hay una cabalgata, ¿te acuerdas que empezaba acá del mesón de Colomo? Sí. Y esas se van por todas las brechitas, ¿eh? Así es. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Milton? Pues choque deja 3 lesionados, y en el kilómetro 100 de las autopistas hacia sentido hacia Colima fue el escenario donde 3 vehículos se involucraron, los cuales, pues ya me imagino el grito de la aseguradora, 2 Porsche y una camioneta RAN en un choque lateral, y por alcance el resultado fue el de 3 personas lesionadas en estado leve, valoradas en el mismo lugar. Bien, ahí vamos, a ver, Milton, precisamente la foto, cómo quedó el vehículo. Uno de ellos, no, ese fue el que quedó peor. Ese fue el que se fue directamente hacia el muro central. Bueno, que fue donde remató, más bien ahí. Así es. Y otro blanco. De hecho, como que iban varios, porque en el fondo se ven otros dos. Se ve uno rojo también. Uno rojito. Ese sí estaba ahí estacionado. Pero ese fue el que. ¿Cuánto le evalúas, Milton? No, pues sabes cuánto vale. Barato no está. Bueno, tampoco la RAN. No. Porque también se ve de reciente modelo. Sí. Tuvo caro ese choque, por donde la veas. Yo no sé qué fue lo peor. Yo no sé si cuando vio el lesionado se le quitaron las lesiones o del cuando impacto. Vio el coche. Imagínate. No, pero la verdad que sí estuvo fuerte. Este fue a la altura de Tuxpan, ¿verdad? Sí. Fue a la altura del municipio de Tuxpan. Este accidente. Por ahí nos mandaron a nuestro grupo de información, Milton, algunos videos donde también veíamos las imágenes ya un poquito de más cerca. Y bueno, pues lamentablemente, pues ahí está pues parte de esta información. Oye, Milton, también anoche se nos reportó, de un accidente. Esto fue por allá sobre por acá ahorita déjame buscar rápidamente en el kilómetro 90 el dato en el kilómetro 94. Este fue exactamente, este fue en el kilómetro fue un vehículo de carga pesada, fue un tráiler que chocó, Milton, que chocó y que pues desafortunadamente el conductor se salió proyectado, quedó prensado abajo del tractocamión y pues eso fue, Milton, lo que reportaron. Sí, fue en el kilómetro 94. Fue en el 94. Y en el cual pues un tráiler le da por alcance a ese tráiler, el cual se impacta con el muro de contención, dejando prensado al chofer, el cual pues aunque fue trasladado al hospital regional, lamentablemente falleció ya en el hospital. Sí. Y por ahí pues reportaban, Milton, dice que había vehículo regresando en sentido contrario. Sí. Esto por el cierre de la autopista a la altura también del puente de El Tecnológico. Uh-huh. Eso fue lo que se reportó ayer. Anoche era lo que reportaban por ahí a la altura de las 9 de la noche, que era lo que estaban reportando. Pues lamentablemente, Milton, también estos fuertes accidentes que se siguen suscitando.
¿Qué más Es tenemos? lamentable. Y para terminar, se incendió un cilindro de gas. Elementos de protección civil y bomberos del estado atendieron un incendio de un cilindro de gas, el cual se propagó hacia una tienda de abarrotes en la calle Chávez Madrueño y Leona Vicario, en Ciudad Guzmán. Se controló el incendio y se atendió a 2 personas lesionadas. En coordinación con Cruz Roja, fueron trasladados al Hospital Regional de Ciudad Guzmán. Pues ahí está. Perfecto. ¿Cómo le Bien, hace? pues ahí está parte de la información. Y bueno, para irnos al corte comercial, antes tenemos algunos otros mensajes que nos están llegando. Por acá dice, con que no tomen, creo es suficiente porque el jinete es el que debe de controlar al caballo. Así es. ¿Sí? Es lo que comentamos ahorita con el tema de la cabalgata. Dice, esa parte hay espíritus o entes, fue a la altura de las canoas el Ah, sí, el accidente. accidente, sí. Hey, Sí, fue en pero Tula. pues fue en el día. Pero pues ahí también es una zona que está recta y seguido hay accidentes. Y fuertes. Pero no está tan recta como la de Atoyac. Sí, pues todo recto. Es todo recto. Todo recto. Pues a lo mejor por el tema de la velocidad, ¿no? También. O sea, Bueno, como es sí. recta. Sí, es como lo que pasa entre Acatlán y Sayula, Y ¿no? O sea, Sayula. todo recto y Sí. por eso tanto accidente, ¿no? Salida de camino Es y que muchos se confían por la velocidad. o se quedan O dormidos. sea, Muy, a exactamente. mí me parece muy aburrido esa zona. Es que es muy recta, ¿no? Y Y más cuando vas a la hora del solecito y como que sí, sí pues te sí. llega un momento que sí te da sueño. Por eso mejor por la libre. Sí, pues Te mejor. va a ronchar. Vas con la mente muy puesta de que no te vaya a salir un doble fila. Bueno, vámonos a ir a un corte comercial y regresamos porque todavía tenemos más de la información que presentarles a todos ustedes. Pausa y volvemos. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. Todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos con más de la información. Gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando a través de este espacio informativo de ZDB Matutino. Recordarles que nos están sintonizando totalmente en vivo a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales de Diario El Volcán, Enlace Zapotlán y en la página de Facebook de Informativo ZDB. Vámonos a ir con más de la información, Milton, y nos vamos a ir con notas estatales. ¿Qué tenemos en información estatal? Pues vamos con que declinaron 27 por Chema Martínez de los 48 aspirantes inscritos para coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco y eventualmente obtener la tan sonada candidatura de Morena en Jalisco. 27 decidieron por declinar a favor de José María Chema Martínez. Así que vamos a ver el video del por qué declinan estos 27 a favor de Chema Martínez. Vamos a verlo. Más de la mitad.
Sí, más de la mitad. Bueno, vamos a verlo. Y como ya lo comentó la compañera diputada Ángela Gómez, pues estamos aquí en mi caso también para declinar a favor de nuestro compañero Chema Martínez. Igual cada uno de nosotros vamos a hacer nuestra carta al comité estatal o a la instancia correspondiente donde informamos de nuestra declinación para ya no participar en esta etapa del proceso que sigue. Y como agregar un poco a lo que comentó Ángela, ¿por qué declinamos o por qué creemos que la mejor opción para coordinar los esfuerzos de la 4T en Jalisco debe ser Chema? En lo personal, respetando cada uno de nuestros compañeros participantes y les reconocemos su trabajo, su esfuerzo de ellos en la vida de nuestro instituto político, creo que Chema tiene el mejor oficio político. Ya fue regidor, fue diputado local, fue diputado federal, senador y en la actualidad coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado. Y en los últimos 2 años es la persona que más ha aportado a la vida democrática y ha apoyado más a nuestros municipios de la Cuarta Transformación en el interior del Estado y en los que corresponden a de la Cuarta Transformación en la zona metropolitana, como por decir algo, los que están aquí cerca, ¿verdad? Y además es una persona que ha logrado hacer coincidir, busca las coincidencias entre todas las compañeros de todos los expresiones en Jalisco. Y ya para no extenderme, nomás agregar, yo sí estoy convencido que con unidad vamos a lograr que el tren de la Cuarta Transformación llegue a Jalisco. Y me atrevo a decir lo que muchos compañeros del interior del estado, porque soy del sur de Jalisco, yo recorro parte de Jalisco todo el tiempo por cuestión laboral, estamos convencidos de que vamos a ser institucionales y vamos a apoyar al compañero que encabece la Cuarta Transformación en la coordinación estatal, porque queremos que llegue la Cuarta Transformación, que llegue el tren de la Cuarta Transformación a Jalisco. Sería encuestas de reconocimiento. Es muy importante mencionar este tipo de encuesta que es de reconocimiento, no es de preferencia electoral. Una vez que ya tenemos nosotros estos dos resultados, platicamos los que estamos en esa mesa posteriormente a la entrega de resultados el día de ayer y consideramos que el día de hoy los que estamos en esta mesa vamos a declinar en favor de nuestro compañero José María Chema Martínez porque consideramos que es la persona ideal para coordinar los trabajos de la transformación en Jalisco. Jalisco se va a morenizar en el 24, lo vamos a transformar. Y las cualidades que tiene nuestro compañero Chema Martínez son las adecuadas para coordinar la Cuarta Transformación en Jalisco. Por mi parte, quiero decir que el compañero Chema Martínez es un profesional en la política, es una persona humanista que sabe escuchar, que sabe conciliar y además que todo el tiempo ha procurado la unidad de nuestro partido. Y la unidad sabemos que en esta ocasión va a lograr que Morena venza en Jalisco. Quiero darle también. Pues quiero compartirles primero, mi nombre es Eloy Escareño, tengo 28 años y también soy aspirante y a partir de este momento dejo de serlo. ¿Por qué razón? Una derrota para Morena es una derrota para el pueblo. Tenemos que dejar de perder porque cada vez que perdemos, pierden las mujeres, pierden los hombres, pierden los jóvenes y claro, también pierde la diversidad sexual. Tenemos que rescatar a Jalisco y lo tenemos que hacer con unidad. Fue a lo que nos llamó nuestra presidenta, unidad y sumar. Y es lo que estamos haciendo en este momento en base a nuestras facultades como personas. Veo en Chema como parte también, repito, de la diversidad, ese perfil que va a llevar a Jalisco a la Cuarta Transformación en el 2024. Muchas gracias. Bien, pues ahí está parte de la información. Pues ya vieron a través de esta rueda de prensa, Milton, lo que viene siendo, pues ahora sí que
el tema, ¿no?, de la de esta declinación que hicieron pues algunos de los aspirantes, pues con el fin, el con el fin de sumar pues fuerzas, ¿no?, para Chema Martínez, que si bien es cierto, pues ya cuando Clara Cárdenas da el arranque aquí en Zapotlán el Grande, que también es una de las registradas para poder conseguir esta coordinación, le preguntaba yo en lo personal, le preguntaba pues qué iba a pasar, ¿no? O sea, si no era Clara Cárdenas, se uniría a fortalecer, ¿no?, el tema de quien sí vaya a ser el coordinador, o en este caso la coordinadora. Pues a lo que todo mundo ha contestado, pues que sí, que esta unidad es, pues eso dije, es el mensaje y que viene desde la federación, ¿no? Es que al final del día, si no se unen, pues no, no van a llegar a ningún lado. Sí, no va, ¿no?, a pasar lo que las veces anteriores, ¿no? De que, si, lamentablemente muchos piensan de, si no soy yo, no soy de con panzazo, nadie. Pues... De panzazo se la llevaron en la Ciudad de México, en el Estado de México. Sí, pero por ejemplo aquí, hablando de Jalisco, pues las últimas no han competido mucho, que digamos, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, porque si no soy yo, no apoyo a nadie, o apoyo al contrincante, nomás porque pierda el otro, pues no, ¿sí?, no es válido. Ojalá se sigan sumando todos a quien al final del día resulte el ganador, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siguiendo con este de Morena, dice Antonio Pérez Garibay que quiere ser el candidato del pueblo, el diputado federal y aspirante a coordinar los trabajos del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación para Jalisco, asegura que Morena va a triunfar en Jalisco y que él será el candidato del pueblo. Esto con nota de nuestro buen amigo Paco Olvera, y quien no ubique a Antonio Pérez Garibay, pues es el papá del Checo Pérez. Perfecto, así muy bien. Vamos a ver. Pues vamos, la vamos a ver. La entrevista que le hizo Paco Olvera. Muy bien. Precisamente ser el candidato del pueblo, o sea, el día de hoy estoy por ellos. Yo no estoy aquí porque me apoyó ni Claudia ni Andrés Manuel, es el pueblo el que decide. Y si el pueblo ha decidido que yo esté en esto, aquí estoy. Y si yo voy a ser gobernador del estado, es por mi pueblo, por los jaliscienses, no por Andrés Manuel López Obrador ni por Claudia Sheinbaum. Antonio Pérez es un político que conoce y que sabe lo que Jalisco necesita, lo que los jaliscienses necesitan. Soy una persona que tuve que abandonar mi estado por problemas de seguridad con mi familia. Soy un ciudadano que nací en la pobreza extrema, aquí muy cerquitas, a 10 cuadras, la colonia del Fresno. Entonces, conozco las necesidades, en verdad, de mi gente. Y también la vida me ha sonreído. Soy una persona que hoy les digo que estoy con ustedes, viéndoles a los ojos, que México es el mejor país del mundo y que Jalisco es un estado muy rico, que nos han estado saqueando. Hay que regresar esta riqueza a nuestra gente. Antonio Pérez Garibay viene a construir el Jalisco del futuro. Los demás no lo conocen, no lo saben. Vienen a construir, sí, pero para ellos, para sus amigos. Eso no se vale. Claro, te quiero decir, el día de hoy, date una idea, nomás para que tú veas, cada que sale el sol, estamos produciendo más de 1.200.000 litros de tequila. Récord, algo que nunca había existido en el estado, y es una tristeza que muchos empresarios, sabemos quiénes y cómo, y en su momento los vamos a exhibir, pues están facturando, son factureros, no se valen, no están los impuestos, no quiero mencionar nombres, lo estoy diciendo para no irme directamente a, pero es un ejemplo. Entonces, nosotros, el presidente no está en contra de los malos, de los malos que están haciendo cosas indebidas. Luego es una cosa, lo está poniendo en regla, los está invitando a que se confiesen. Ustedes lo saben, que hay empresarios que son malos empresarios, aunque sean empresarios, y hay empresarios muy buenos que tienen todos sus impuestos en orden, tienen a toda su gente en orden, tienen sus temas de seguro social muy bien. Esto es lo que tenemos que caminar. Pero están saqueando vía facturas. En muchos sentidos, no solamente en eso, sino te quiero decir, hay hasta temas donde hay aguacate ilegal en varias partes del mundo que no han pagado sus impuestos, donde existen muchos temas donde Jalisco debe de estar en primera mano. Ya llegó Toño Pérez, y Toño Pérez le va a dar solución a todo esto. Yo sí vengo.
Bueno, pues ahí está parte de esta información, Milton. Sí, ahí está el papá de Checo Pérez. Muy bien, pues es el que quiere contender ahí. Así es, diputado federal. Pues bueno, pues vamos con información de Zapotlán el Grande. Porque resulta que olvidan a Hijo Ilustre. ¿Ah, sí? Para variar, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿Lo olvidaron o lo dejaron solo? ¿O lo dejaron solo? Pues ahorita vamos a ver las imágenes. A ver. Yo creí que Protección Civil les iba a ir y les iba a cancelar el evento. ¿Por tanta aglomeración? Por tanta aglomeración. Por haber rebasado la capacidad. Sí, pero como andaban muy ocupados con lo de la feria, no se dieron cuenta. Y pues resulta que el pasado viernes 13 de octubre era el natalicio del hijo ilustre Eduardo Camacho Contreras, el cual hace un año fue elevado con este título. En su primer homenaje de reconocimiento, parece que el gobierno municipal de Zapotlán de Grande se les olvidó el festejo. De entrada, el nuevo jefe de cultura se le olvidó mandar las invitaciones con el pretexto de los nuevos cambios que hubo. Ya el mero día nada más llegaron los regidores, como pueden ver ahí. Bueno, los voy a decir, a nombrar. Como se ve en la foto, el primero que está ahí es el regidor Raúl Chávez, le sigue Joel Salvador Bautista, después sigue Sara Moreno, una sobrina del homenajeado, y la regidora de Cultura, Marisol Pinto, más una persona más que estaba dando el discurso. Ah, y al fondo se ve a una asesora y al nuevo jefe de Cultura. Lamentablemente, la sensibilidad cultural para el nuevo hijo ilustre pues quedó en el olvido. Así lo recibieron en su primer homenaje. Y bueno, para quien se cuestione quién es Eduardo Camacho Contreras, es egresado de la Universidad de Guadalajara, de la carrera de médico cirujano y partero, especialidad en cirugía en el Hospital Henry Ford en Detroit, Michigan. Realiza una maestría y doctorado en la Universidad de Michigan, autor de 26 películas para la enseñanza quirúrgica, 153 trabajos científicos publicados en la literatura médica, 4 libros de texto y 5 manuales de semiología, autor de 12 videos educativos para enseñanza de miología y más de 20 CDs relativos a la enseñanza del diagnóstico, presentación de más de 220 trabajos científicos presentados en congresos tanto nacionales como internacionales en Europa, Asia, América Latina y Estados Unidos, entre otros. Profesor, investigador, cirujano y catedrático, quien ha mostrado la importancia del estudio y capacitación continua para sobresalir en la medicina nacional, entre muchos otros más. Pues ahí está, el hijo ilustre olvidado. Pues sí, ahí está. Se queja la regidora de Cultura que nadie va a sus eventos, pues ni siquiera invitan. Es que como regidora Milton, ella es quien debería de tener la iniciativa de hacer la invitación a todo el sector del medio de la comunicación, pero de por sí ve a qué santo se encomienda. Le deja la chamba a comunicación. Ha habido eventos que ni comunicación social ha habido, Milton. No nos invitan los eventos del presidente. Sí. ¿Cree que nos va a invitar a los de una regidora? No. Es que ahí debe de tener la. Y bueno, lamentablemente, Milton, pues sí hace este comentario. Y pues lo peor es que dice que a ella no le corresponde. A ver, si es un evento que tú estás encabezando, y peor aún, o sea, que como tú fuiste la iniciadora de una iniciativa para poder hacer hijo ilustre a alguien, bueno. De hecho, ese fue punto de ella. Sí, ese fue punto de ella. O el otro asunto es que, ¿a quién le interesa? Si es mi área, casi es mi evento, y me interesa que luzca, me interesa que la gente vaya, me interesa difundir lo que estamos trabajando, lo que es este personaje tan importante, doctor, pues yo invito también, más allá de lo que haga comunicación social, pues es refuerzo un poquito, no, pero se pone la señora, y no nomás ella, también muchos otros, en sus moños de que no me corresponde a mí, le corresponde a comunicación social, cuando ellos mismos no lo han dicho muchas veces, que comunicación social nomás no les cubre nada, pues entonces no se queje de que no va nadie a sus eventos. ¿Sí? Pues si no invitas a nadie, obviamente no va a llegar a nadie. Exactamente. Y lo peor es que tienen, ya casi se van, ya tienen prácticamente 2 años y no han aprendido que su área de comunicación social, todo el mundo se los ha dicho, no sirve, no funciona, no cubre ni siquiera al presidente, pues menos van a andar cubriendo los demás. ¿Te acuerdas en un evento que acudiste hace poco? Yo creo que hace unas semanas. No, mentiras, fue una entrevista que acudiste,
y que una de las regidoras de la propia fracción también se acercó, que porque había una iniciativa muy interesante y que pues Comunicación Social no había sacado absolutamente nada. Sí. Entonces, por ¿a eso cuántos regidores del PT no nos han hablado? ¿Eh? No más del PT, o sea, todos pues en general, de tenemos un evento, pues vente, ¿no? O te invito, o ¿por qué no fuiste? Qué pues, no fuimos, es que si, es más bien es, esa siempre ha sido la cuestión, ¿no? O sea, ¿por qué no fuiste? Bueno, pues es que a mí no me dijeron. Así es. Oye, pero es que fulanito o el otro compañero sí fue. El sábado bueno, tuvieron otro evento en Cultura y no invitaron. ¿Eh? No invitaron. Exactamente, porque... Y la señora se quejó porque nadie iba. Sí, exactamente. No avisan. Sí. Pues ¿cómo se va a dar cuenta uno? Uh-huh. Pues sí. A pero... veces uno sí se da cuenta, pero... Pero pues es que... Pues bien, es la obligación pues de ellos. Si los interesados no acuden pues imagínate estos menos. Menos, uno pues bueno. Que tiene tanta chamba. Pues señores, hemos llegado ya al final de esta parte de Informativo ZDB Matutino. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Milton, ¿algo más? Pues nada más agradecerles por haber estado aquí con nosotros el día de hoy, iniciar la semana. Y pues bueno, pues que mucho éxito durante toda la semana y hay que ir a disfrutar los últimos días de feria, ¿no? La última semanita. Así es, Milton, pues la ya última en ocho semanita. Días ya son los carros. De hoy en ocho son los carros alegóricos. Ayer domingo ya fue de ayer. Los ausentes. En ocho fue lo de la, bueno, fue la pensión de los ausentes, pero de ayer para en ocho días, pues es el juramento. Uh-huh. Y de hoy en ocho son los carros alegóricos. Uh-huh. Entonces, pues ya. Y se va el mes. Y se va. Sí, también. Se acaba la feria y se acaba el mes. Bueno, pues nos vemos el día de mañana, pasito de las 8 de la mañana. Que tengan todos ustedes un excelente inicio de semana. Nos vemos.